Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Una vez más, vamos a continuar la historia de Resident Evil 2 Remake. La habíamos dejado después de salvar a Ada y de haber matado al jefe ese que lo tuvimos que empujar con el container, que estuvo buenísimo. La verdad que estuvo una muy buena pelea. Y ya estamos con Ada, que tiene la pulserita. Y ahora vamos a poder entrar al tranvía e ir ya para el laboratorio de Umbrella, que es... Ya estamos cerquísima del final. O sea, llegamos ahí, hay que hacer un par de cositas más y se termina. Así que, empecemos. Cut Games. Bueno, ya estamos hablando con la señorita Ada, que está lastimada, porque tiene una lastimada en la pierna. Tenemos todo en el inventario, ¿no? Esto se ve que se puede volver a usar porque no me puso la tilde, pero puedo ya... No sé, me la deja. Total, ahora vamos a tomar el tranvía. La pierna. La maldita pierna. Sí, te clavaste. Deja que te lleve. Me haría sentir peor. Muy orgullosa la mujer esta. Pero bueno, si no queréis la ayude, ahí va, caminar sola. El tranvía estaba para acá a la izquierda, ¿no? Allá. ¿Qué tal el hombre? Peor de lo que parece. Peor de lo que vaya parece. Par, ambos con un pie en la tumba. El tema es que él se once, le dispararon el hombro. Más. Toda la caminata que hizo por el agua podrida esa. Tiene el hombro podrido. Eso no tiene cura. Con eso deberíamos llegar. Ella ahora puede abrir la... Esto. Ahora va a pasar. Puede abrir la cosa porque tiene la pulserita con el acceso. Ahí está. Ahí abajo no había nada. Voy a revisar por las dudas. Pero yo sé que acá agarramos. Lo que había ya agarramos. Porque yo vine acá antes. Puede que no vuelva. Así que prepárate. Así que prepárate. Bueno, gracias por avisarme. El tranvía está... Mierda, no es un tranvía que anda bien. Bueno, bueno, así que hay que activarlo ya los controles. Me acuerdo que esta parte del tranvía no, de hacia donde vamos a ir. O sea, porque lo que vimos hasta recién, el tema de las cloacas y todo, o sea, fue tranvía con destino a Nest. No salga hasta el destino. Lo del tema de las cloacas fue... Estuvo buena con el jefe, los zombies y todo, pero no fue tan terrorífica. ¿Sabes una cosa? Voy a callar, estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Está bien. Leon. Confías en mí. ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Ada. ¿Qué poco sabe de la vida? Lo acabas de decir. Es un caso federal, no tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. ¿Y si necesitas ayuda? ¡Ole! Le mando un besazo. ¿Por qué? No sé. Porque se conoce hace 5 horas. Pero bueno, para que te calle la boca. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Tengo muchos planes, créeme. Igual la mina. Próxima parada, Nest. Ah, andrá en razón, ¿no? Una agente del FBI está vestida súper elegante. No estás vestida para por la ocasión. Favor, no queda tiempo. Para sobrevivir a una cosa zombie. Bueno, me dio la pulserita. Con eso vamos a poder acceder a todos los lugares de este. Leon. De este lugar. Cuento contigo. Sí. Lo sé. Bueno, se quedó ahí triste la señorita. Tenemos la pulsera. Mira, justo tiene un espacio, si no. Ah, que boludo, no guardé las balas de Magnum. No me acuerdo si acá hay un cajón, supongo que sí. A ver, vamos a revisar un poquito atrás. Siempre atrás hay cosas escondidas. Pero este no es el caso. Acá, un baúl. Vamos a guardar la pulsera, vamos a guardar las balas de Magnum. Porque la Magnum la voy a usar para el jefe final. ¿En la pulsera no? ¿Por qué la guardé? Espera. Esto llevamos. Esto también. La planta no me acuerdo si acá hay bichos venenosos. Ah, pero tengo una ahí para curarme. Esto también lo voy a guardar. Ahí está, me quedo con eso.
suficiente. Un cuchillo, un par de vidas, armas y nada. Nada más. Vayamos, acá no puedo volver, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo antes de empezar la cinemática. Las cloacas estuvieron buenas, todo lo que bien, pero fue más acción. No hubo, estuvo lo del cocodrilo, estuvo lo del jefe. Me asusté, sí, porque soy un cagón. Pero no como la comisaría. Y si no recuerdo mal, acá en el laboratorio vuelve un poco el terror, porque yo me acuerdo que la pasé mal. Así que va a volver un poco los sustos. Igual me asusto siempre, eso no lo voy a negar. Sería bueno que tenga puesta la pulserita. Me acuerdo de esta parte fea porque tiene ese toque. Bienvenidos a Nest. Disfruten de su visita. Es ese toque medio futurista porque es un laboratorio. Uf, ya empezamos con las zonas oscuras. Qué bien. Me metí en la puerta del miedo, la primera. Bueno, ya que estoy acá, vamos por acá. Tiene ese toque de hospital encima y no está bueno. A la derecha no hay nada. Cajas. Ya hay un manchón de sangre impresionante por la humedad. Entender que hay un, ¿cómo se dice? Un monstruo gigante. Esta queda. Uy. La pulserita verde. Y esta se ve que no la puedo abrir porque instalé la pulsera a nivel 2, ¿no? Acceso solo. Está bien. Y algo me acuerdo, me parece que acá hay un par de... Ah, ya hay un zombie, mira, ya lo estoy viendo. Hola, mi amigo. Hay unos cuantos acá. ¡Ah! Me gritó en la oreja, por eso. Pero no me gritó en la oreja, está lejos. Ah, se lo está comiendo. Hola, ¿cómo andás? La mano no, León, en la cara. Está lleno de doctores, zombies. Hay algo. Balas. ¡Qué malo! Espera. ¡No! Ya empezamos, ¿eh? Vamos, vamos, Germán. Está jugando genial. Señorita zombie, ¿qué dice? Pesadito. Uy, estoy para el lugar incorrecto. ¿Este? Y nada, mira. ¿Ves? Ah, bueno, una bomba. Yo pongo acá el... Ah, bueno, ¿ves? Me dice. Allá hay una escalera. Y combustible 200. Ah, esto es para la lanzallamas. Así que me viene florecito. ¿Cómo paso por ahí? Que tiro le metí la nuca. Y me gustaría matarla porque... ¿Pero qué? ¿Eso está vivo? Dale, Calvito. ¿Qué onda? Estos lugares me gustaría matarla porque son tan chiquitos. ¿Por qué me tiembla yo así? Que no me puedo mover con tranquilidad. Mira, esta está morfando acá como loca. No le importa nada, ¿eh? Hola. Lo que voy a hacer, le voy a meter un cuchillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agarró el pie! Pero puede ser, te atacan todos. ¿Qué pasa con esta gente? No, yo quiero el cuchillo, así que... ¡Uy! ¡Lo levantó! ¡Pobre! Igual no se frena, ¿eh? No se frena la maldita. Voy a agarrar el cuchillo. Me parece que está vivo. Estoy escuchando a otro. ¡Ah! Este chino me comió un montón de veces, porque ese skin de zombie ya lo vi. Lo vi un montón de veces, porque me mordió muchas veces. Bueno, gasté un montón de balas, malísimo, estoy jugando pésimo, ¿eh? Pésimo por el miedo. Sí, chino, ahí te vas a quedar, yo me subo acá. No sé ni dónde me estoy metiendo, porque lo primero que hice fue meterme en esta puerta. Y no sé si me estoy metiendo por el lugar indicado. Encima, es terrible. Ah, los monstruos me están acechando. Encima tengo miedo de girar en cada esquina. A ver dónde caigo acá. Sigo estando acá. Caigo en la cocina. No agarré el combustible. A ver, supongo que acá habrá monstruos, así que muy tranquilo no voy a estar. ¡Ah! ¿Quién me grita? Ah, porque se ven los del otro lado. Ok. Bueno, me voy a quedar unos panqueques acá para comer. Tenemos a los zombies de aquel lado, no me pueden masticar. Pólvora para la Magnum, genial. Ahí me voy a tener que meter de vuelta porque hay combustible para el fuego.
Y si no recuerdo mal, acá hay unos enemigos que son... Uy, un cuchillo más. Que son... débiles al fire. ¿Y esto dónde me llevo? O sea, paso la puerta que antes no podía pasar, que necesitaba nivel 2. Mirá, cómo te vi que ya tengo el miedo en tanto en la cabeza que fijo en los lugares donde no es común. Porque uno va y dobla para la derecha. Pero dije, no, voy a mirar para allá. Menos mal, pues el cagazo que me iba a pegar no iba a ser normal. Al amigo mío, ¿cuánto va a tardar para venir acá? No me muestra. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ay, ay, que me comes! ¡Ay! Qué malo que soy, por favor. Soy un estúpido. Encima usted la bomba contra el idiota. Pero está, ¿cuánto va a tardar, verdad? Uf, te boludo. Qué malo que estoy jugando, por favor. Lo juego mal así por el miedo, eh. El miedo me congela. Acá va a haber más monstruos. Ya empezó fuerte, fuerte la cosa. La música. Balas de escopeta, menos mal. Necesito muchas. ¿Qué es esto? Chip electrónico. Ah, esto es para ponerla a nivel 2 a la cosa. Buenísimo. Esto. Ahora puedo pasar a las puertas a nivel 2. Así que bueno, vine al lugar indicado. Porque... ah, algo me acuerdo. ¿Necesitas algo para poder activarlos? Sí, sí, no me acuerdo bien, pero es como un modulador, medio raro. Medio extraño lo que te pides. Uy, 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 se abrió una taquilla. Taquilla vacía, no tiene que haber nada. Regulador lanzallamas. Esto sí que no me acuerdo. Ni me acuerdo para qué es. O sea, sé, por el nombre sé que es para el lanzallamas, pero ¿qué hace? Sí, capaz puedo regular el... el... ¿cosa, no? Puedo regular el... el fuego, la cantidad de fuego que tiro. No me acuerdo. No, así que a este lo maté. Uf, me cagué todo. Porque en la cocina dice que está todo... sin agarrar. ¿Qué me faltaría? Como sé que está tranquila la zona de la cocina, me voy a meter. Voy a comprobar que no haya nada, capaz hay algo por acá. O capaz me lo toma todo conjunto y tengo que agarrar esto. No lo agarré. Mierda, me da esto, ¿verdad? Bueno, ahora puedo acceder a estos lugares. A ver, vamos a ver dónde está bien esto. Bien, si me voy ahí para la izquierda puedo agarrar. Yo quiero agarrar ese combustible. Puedo agarrar si me coman los bichos. Que no sé dónde está. Ah, atrás, atrás mío. Acá. Buenísimo. Combustible. Y eso lo voy a guardar. Uf, qué miedo, bueno, pero a ver si acá. Ya no vuelvo más, ¿ves? Ah, sí, tengo que volver para esto. Pero bueno, está. Vi un zombie. Vi un zombie donde no había. Y cagado esto, ¿eh? La primera zona de miedo. Esta zona me da que no es de miedo porque hay luz. Pero bueno, yo volvería al cajón. Está re lejos. Y guardaría un par de cositas. A ver. Vamos rapidito hacia el baúl este. Y el tema es que me gasté bombas y al pedo. Esas cosas a mí me sirven un montón. Y las usé contra dos zombies cochinos. Bueno, vamos a dejar. Esto de la Magnum se pueden combinar. Porque ya las combino y ya las tengo dentro de un... de una cajita. Ahí está. Yo tengo un montón de esas, loco. La pólvora grande. A ver. Combinar. Pin, ¿ves? Ahí tengo. Me parece que hice cagada, ¿eh? Combiné la. O no son balas de magnum. Capaz estoy diciendo cualquiera. Mira, acá hay de esta para hacer la escopeta. Vamos, ya que estamos acá, vamos a aprovechar todo esto. Bueno, a ver, ¿dónde está la pólvora acá? Hola. Pólvora. Vamos a combinar. Ah, estoy apretando mal. Bueno, ahora sí. Ya entramos, la primera sección ya dio miedo. Así que las que vienen van a dar más miedo. Encima me acuerdo que hay unos enemigos que, bueno, no lo quiero spoilear. Seguramente ya lo vieron todo, porque es un juego viejo. Pero dan miedo, dan miedo. No quiero pasar por ahí. Más que nada el sonido. Uy. Vale. ¿Dónde estará el virus G? Ya este. No sé, una máquina, a ver qué es esto. Registro de la sala de descanso. 18545, Toby Jackson, entrada a las 3:44, salida a las 7:31.
Bueno, ahí está el registro de entrada de cada. Supongo que es de cada médico que trabajaba, ¿no? No sé. Ahí dijo a Wayne Lee. Me parece que llaman a este. No sé si servirá para. O sea, ahí, bueno. Estoy diciendo muchas estupideces, ¿no? Pero acá la última entró a las 8:16 y no salió nunca. Ahí capaz fue la hora de los destrozos. Voy a meter acá porque hay luz. Ah, soy un tarado. Me volví para atrás para el cajón y había uno acá. Jaja. Bueno, vamos a grabar. Hace mucho que no grabo. No hice nada, pero hace mucho que no grabo. Bueno, ahí está. Perfecto. Tenemos un save ahí. Tenemos dos puertas. Una que se puede abrir con esto que la abrimos. Con lo que encontramos, digo. Y esto. Vamos a ver esta. Security Room. Sala de seguridad. Balas de escopeta. Muy bien. Me están dando balas de escopeta porque las voy a tener que usar. ¿Hay algo más para leer? Sí. Mapa, ¿no? Un mapa. Buenísimo. Un mapa. Y no me dio nada. ¿Por qué? No hay nada descubierto. Fantástico. Mapa de mierda. No me dio nada. Me dijo mapa, pero no me dio nada visual. Nada más hay acá. Security Room. No, está en azul, así que. O sea, me dio el mapa, pero nunca me lo activó, así que malísimo. Bueno, vamos a avanzar por esta puerta que parece que es donde tenemos que ir. Uf, mirá cómo está este. Arruinado. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa Fantasma, un objetivo avance hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antivirus. Aquí Fantasma, entendido. Encuentro un punto W3. Recibido. Aquí Alfa, estoy en el destino, entendido. Espera al objetivo. Aquí Alfa, veo el objetivo. Estaba abriendo la caja fuerte, recibiendo. Espera la señal. Veo el virus G, entramos. Doctor Birk, que acompáñenos y mantenga la calma. Ok, se ve que esto es una grabación. Virus G en el área oeste. Virus G en el área oeste. Se ve que fue una grabación de cuando entró el equipo SWAT acá para, bueno, para intentar salvar toda esta situación, ¿no? Pero murieron todos, así que muy bien no le fue. ¿qué tenemos acá? Pulsera nivel 4. Yo tengo la nivel 2, así que. ¿Dónde tengo que ir? No sé. El acceso al puente requiere requiere autorización superior. Ah, el número 3. Está bien, no se veía nada. Ok, ahí está. Bueno, tengo que ir para allá. Ahora que me acuerdo también, esto es muy similar a. Es muy similar, no, es igual. A la versión de Play 1. El coso es en el medio con los puentes que se vienen así. Es igual. Qué bueno, qué recuerdo. Pero, me da miedo, obviamente. Bueno, ¿qué tenemos acá? Área oeste, lobby. Ahí no hay nada para agarrar porque está todo en azul. Bien, ahí el ahora el mapa se ve un poquito más. Bueno, no se ve nada. No sé qué miedo te agarré. Me dice agarraste el mapa, pero no me dio nada. Vos hablando, ¿no? Bueno, no puedo pasar por ahí, así que. Oh. Mira, vi esta parte y ya me acuerdo de algo malo. Así que voy a asustar. Porque ya estoy con la sensación de lo que me pasó la vez que lo jugué. Mira, otra máquina de escribir más. Ahora va, si me la da, ¿para qué? Igual como hace autosave, no hace falta. Mira, acá hay algo en la verdad. Pólvora, buenísimo. A ver qué más hay. Así que, bueno, dos espacios. Creo que estamos bien con dos espacios. Lo otro es bastante importante todo. Bueno, ¿hay algo más acá para agarrar? No, si está en azul, no hay nada para agarrar. Esa puerta creo que está cerrada, si no recuerdo mal. Está cerrada, como me acordaba. Bueno, acá se abrió, ¿ves? Acá ya empezó lo feo. Está todo oscuro. Mirá cómo está este. Aplastadísimo David. Lo que hace. Nada, le tengo que sacar eso de la mano. Lo que hace este virus Dios, hizo ¿qué que hago una encerrado planta aquí? gigante
matase a un tipo de esto. Una locura, un virus altamente peligroso. Ah, bueno, ya, si no recuerdo mal, pues mira, me estoy acordando todo, estoy viendo las cosas y digo, ah, mira, mira. Pensé que no, el no tenía. El acceso al ordenador requiere autorización. Requiere nivel 3. Ok. Necesito la pulsera al nivelarlo un nivel más. ¿A dónde voy con esto? No se sabe. Bueno. ¡Upa! ¿Ves? Acá ya está todo podrido. Las plantas ya tomaron el poder. Y acá va a aparecer algo feo. Mirá, ya lo veo colgando. Mirá. Hola, my friend. Ah, es que todavía no están activos. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están. Voy a combinar antes. Voy a usar, aprovechar la frenada de tiempo. Lo combinamos. Tengo balas de escopeta. Ya estoy escuchando la música. Escuchen la música, escuchen la música. Uf, uy, como. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda! Me agarra uno por la espalda. Tengo miedo. Déjame pasar. ¡Ay! ¡Déjame pasar! ¡La música! ¡Qué feo que es! ¡Ah! ¡Ay! Me pone los pelos de punta esto. ¡Uf! El no sé qué, es un sonido muy, muy extraño. Que me perturba. Bueno. Ahí lo pasa, los dejé. Ya tengo que poner un código. No me acuerdo dónde lo vemos. Pero es importante, es parte del nivel. Ah, acá hay que poner la cura. Sí, sí, me voy acordando de las cositas. ¿Ves? Tratamiento en proceso. Uf. Es que no les hace nada porque no está el... Ah, le saqué la pipeta. Cartucho dispersor. Ok. Yo ahí tengo que poner un liquidito. Y ese liquidito... Uy, me cagué todo. Pensé que había uno colgando ahí. Y ese liquidito va a hacer que se muera todas las plantas y... Y poder estar, avanzar por ahí. Pongo la pistolita de vuelta. Por acá, eso no me acuerdo. Yo me acuerdo que acá ya están los hombres planta. Esto y ya es. Uff, necesito un. La voy a dejar acá. Ay, mira, allá hay uno. Allá hay uno. Allá hay uno. Allá hay uno. Qué feo que es. Me voy a meter acá. Uff, me metí con todo. Qué peligro es. Bueno, parece que esta zona es tranquila. Que yo, los niños planta, eso me perturba, los niños planta. ¿Qué es esto? Pólvora grande, ¿eh? No tengo espacio, boludo. Qué boludo, tenía que haber dejado algo. Es que tengo la pipeta, eso me está ocupando espacio extra. Mirá cómo está este. Una granada, me vienen re bien las granadas. Bueno, yo sé que acá hay cosas, las voy a dejar, cuando tenga el espacio libre. Si me parece que acá hay que hacer algo. Síntesis del herbicida. Síntesis del herbicida de la planta 43. Pon un cartucho vacío en el dispersor del tratamiento. Añade la cantidad requerida de UMB número 21, número raro. Enfríalo inmediatamente. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarlo. En caso de que un incidente imprevisto, hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. Ok, ahí me dijo que tengo que meter en la pipeta. Ya que eso ya lo tengo. Acá, ¿ves? No, esto no es. ¿Dónde es que se metía eso? Yo me acuerdo que por acá se ponía el. Allá. Ahí está, supongo que. Ah, esto se abre, ¿ves? El código es. Esos símbolos que vimos antes se ve que es para abrir esta cápsula. Pero está borroneado. Este símbolo, otro, y después tendríamos dos más, supongo. Sí. Entonces voy a tener que buscar antes de todo eso. El código para poder abrir esa compuerta. O sea, el tema es que yo ya vi un niño planta. ¡Ah! Ay, que me dan miedo. Bueno, por acá podría pasar, pero atrás también tengo un lugar para ir. Así que, espera, niño planta, espera. Ay, qué feo que sos, qué feo que ruido que haces. Apertur. Uy, no puedo pasar por acá. Bueno, me meto por acá por el medio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Parece que hay uno en el techo! ¿Para dónde tengo que ir? Ahí, lo pasé por atrás. Y ahora, vamos a poner un poquito el mapa. Estoy cagado encima, ¿eh? Acá. ¡Ay! ¡Uy! Tengo que poner ese código. Me tengo que acordar.
dos dientes, dos patitas. Tetris, dos dientes. Bueno, yo me acuerdo, más o menos. Si tengo un bicho en la espalda, me muero. Ah, ¿qué? Una planta azul. Si te dan plantas. ¡Uy, qué feo que son! ¡Por favor! ¡Ay, que no puedo pasar por acá! ¡Ay, que me viene otro! ¡Fuego! El fuego le hace mal a las plantas. Toma, fuego para ti. ¡Ah! Cuchillo. Cuchillo en tu vientre. ¡Ay, lo tengo atrás! ¡Ay! No me acuerdo de los códigos. Bueno, más o menos, creo que sí. ¿Por qué el fuego no le hizo nada? Acá. Así que estos bichos no pasan la puerta, si no, me muero. Bueno, tenemos los dientes, patita, Tetris, los dientes. Creo que ahí abro esa compuerta. ¿Ves? Ahí está. Perfecto. ¿Pero qué es esa compuerta? Justo donde están los dos bichos. Y esa, la otra, no la puedo abrir porque me falta el... Era esto, creo que es esto, y tengo dos inciertos. No recuerdo. Voy a tener que buscar la combinación en otro lado. Necesito un baúl. Acá me estaría buenísimo que haya un baúl. ¿Por qué no tengo espacio en el mapa, boludo? Pero acá ya no. ¿Qué más hay para ver? Está bien, acá tengo que meter la pipeta. ¿Yo puedo meter la pipeta acá, vacía? Sí, la mete, pero no pasa nada, ¿no? No, acá me la devuelvo. Cartucho agotado. Ok. Bueno, la tengo. Vamos a la puerta esa que abrimos. Intentando no morirme de miedo. ¡Ay, qué feos que son! Hacen un ruidito tan desagradable que... ¡Ay! Por acá, que no esté. Dale. ¡Ay! ¡Está en el piso! Bueno, chao. Nos vimos, muñeco feo. Ahí te vas a ver. Uy, cómo vas a bajar de espalda, amigo mío. Esto sí que no sé. Tengo dos lugares para ir. Uno más tétrico que el otro. Qué cagado que esto. Mapa, laboratorio, investigación este. Bueno, ahí medio el mapa. El B1, está bien. Ves, tengo todo el mapita armado. Bueno, por lo menos. ¿Qué hay acá para agarrar? Pólvora. ¿Cuánta pólvora que me está dando? Y me parece que pólvora de la máquina. Estoy seguro, Pero... ¿Y esto dónde me lleva? La sala de descanso. Y por acá, ¿qué, no? Así que los plantas de esto no pasan las puertas como los zombies normales. Si no... Estoy hasta las máquinas. Bueno, me meto, La sangre que hay acá. ¿Qué tenemos? Me voy poniendo el mapa todo el tiempo porque estoy cagado encima. Mal. La música es una mierda. Ay, la sombra mía me asustó más que el zombie. La música te perturba. Si vos le pones una música más agradable. Balas de escopeta. Agarra. ¿Por qué no las? ¿Por qué me haces ocupar el único espacio que tengo, león? Bueno, voy a hacer una cosa. Si se levanta alguno, te meto una escopeta. Así. No lo dudo. Acá no me. Yo recuerdo que esta parte había estado. No sé ni lo que digo, Esto es lo que necesito. Pero no tengo espacio. ¿Qué puedo sacrificar? Una bala de escopeta. Pero es re valiosa la bala de escopeta, No, ¿cómo que mi inventario está lleno? No quiero que esté lleno el inventario. ¿Qué mierda puedo tirar? No puedo tirar nada. Esto lo agarré al pedo. Bueno, la voy a tirar. Que me da una lástima, no lo tengo que tirar. Pero esto es importante, esto es necesario. ¿Por qué? Porque tiene algo, si no recuerdo mal, Aparte estoy diciendo cualquier cosa. Examinar. Tiene una combinación. ¿Ves? Acá, la combinación. Para abrir esa parte. Menos mal que me acuerdo de toda esa parte porque no quiero andar descubriendo puzzles y asustarme. Me lo puedo llevar. Así que cuando vuelva a esa zona. Eso. Están todos muertos. Esto todavía no puedo hacer nada. Necesito algo. Sí. ¡Ay! Me cagué todo. ¡Uf! ¿Acá ya lo voy a agarrar? ¿Una planta?
¿Cuánta cantidad de plantas que me están dando? Está bien. Es como un laboratorio, este, donde más vida tendría que haber. Ay, se levantó uno. Ay, no sé, escuché un ruido. ¡Ah! ¡Un Licker! ¡Un Licker! ¿Por qué? Yo pensé que no venían más los Licker. Ay, no, está cerrada la puerta, my friend. ¿Y allá cómo paso? Uf, no le meto los copos. ¡Ay! Tengo un zombie en la espalda, me muero. Licker, perdón. Toma. ¡Ah! Malísimo, ¿por qué? Me metí en un lugar peor, pero está todo oscuro. No sé, los Lickers me parece que no pasan la puerta. Qué miedo que tengo, la puta madre. ¿A dónde estoy? Pero no sé ni dónde estoy. Si no me confundo mal, no sé ni lo que digo, ya hablo mal. Esto me conecta con la sala de... ¡Ay! 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 ¡Malo! 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 ¡Uy! Le volví la cabeza a un tiro, ¡qué bueno! Bueno, menos mal que te moriste rápido. Esto conecta con una sala que ya pasamos. Pero tengo mucho miedo, eso es lo más. Ay, Leo, no sufras que pienso que es un zombie, sos vos hablando. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Por qué me apareció así? ¡Ay, no quiero más, no puedo más! Y encima no está. No sé para dónde mirar, no sé si mirar para arriba, para abajo. A ver dónde estoy. ¿Ves? Esto conecta con un save. Así que yo me voy a meter ahí. Pero acá hay cositas para agarrar también. Yo me acuerdo de esto. Hay algo, ¿ves? ¿Qué es? Pólvora. ¿La puedo mirar? Sí. Gracias, my friend. Puedo mirar. Bueno. Escucho un montón de cosas. Acá hay algo. Esto, modulador de señal. ¡No tengo espacio! No, ahora voy a decir que esto conecta con... ¡Ay, una amiga mía! ¡Una amiga mía! No, está re enojada encima. Está re enojada. Mira la cara, mira la cara. Espera. ¡Oh! Dos balas de escopeta, pero valieron la pena. Valieron la pena todo. Valieron la pena. No puedo agarrar el modulador, que es lo único importante de esta zona. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ay! ¿Alguien me grita? ¿Quién me grita si no hay nadie acá? Ah, ¿ves? Esta conecta. Sí, menos mal. Ya sé dónde estoy. Bueno, ahora va. Voy a grabar y voy a dejar cosas en el baúl. Voy a dejar un montón de cosas porque tengo muchas. Esto me lo podría memorizar. Porque lo único... No, bueno, ya lo guardé. Era que me intenté memorizar antes. ¿Cómo examino las cosas? Es que no puedo guardar nada, todo es importante. Bueno, sí, eso voy a hacer. Voy a memorizar. ¿Cómo miro? Ahí está, no sé lo que está pasando acá. Eso, ¿ves? Acá tenemos Tetris, un palito, dos cuadraditos y un palito más grande. Eso me lo tengo que memorizar. Memorizado esto, ahora lo guardo, porque creo que no me sirve para más nada. No recuerdo, capaz se pone en algún lado, pero no estoy seguro. Entonces voy a dejar esto. Y tengo un espacio solo, eso es lo que me da bronca. Está bien, que cuando ponga esto voy a tener un espacio más. Tengo muchas balas. Estoy contento por la cantidad de balas. Pero tengo muchas. Y vamos a grabar, que estoy muy asustado. Y como ya vimos a los nuevos enemigos del juego, a los hombres plantas, ya me asusté. Me cayó un zombie por la cara recién, eso fue maldad pura. Porque eso fue para asustarme. Vamos a dejar este capítulo acá porque no puedo más, tengo mucho miedo. Así que como siempre, si te gustó este capítulo y querés seguir viendo este juegazo, no dudes en dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito, obviamente, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el otro video de este juegazo.